Muy bien, estamos acá con Paola Farías. Qué gusto que es para mí poder estar contigo, Pao, porque realmente eres una mujer que cuando sale en televisión tiene rating. Eres una mujer de rating siempre. Siempre. Gracias, Paolita. Una agencia muy chiquita de modelos. Entonces hacíamos, yo era la estrella. Claro, pues, Dios mío. Entonces, llegó Paola María. Entonces él me vio y me dijo, wow, o sea, para mí fue genial, porque una vez que, obvio, no me miraron, como yo digo, a mí no me miraron ni para escupirme, pero ¿Y el color? No, no quedé en nada. No quedé nada. Nada. O sea, nada. No pasaste ni por la pregunta. No. Porque la Gaby dice que sí pasó por la pregunta. Ñañito. Entre las cinco finalistas, ella sí, ella sí, yo no, a mí ni para escupirme miraron. Como modelo, como conversando con él, que sacando la bolita, que pasando el café y tomando un cafecito y hablando de los artistas, bla, bla, bla. Oye, pero bueno, entonces le pasabas las bolitas a Bernardo. Ajá. ¡Uy! Sonó fuerte, pero sí, le pasaba las bolitas a Bernardo. De verdad que no le gustaba, no mentira. Guayaquil Caliente fue la cuna de todos los actores. Estaba Martín Calles. ¿Martín Calles estaba ahí? Por favor. ¿No estaba Martín? Por supuesto. Audi. Siempre así, siempre así. Estas tres notas. No, Martín Calles. Ay, ay, Martín. Dios mío, ¿qué le han dado? Me ha cambiado el personaje cada rato. Me mató a uno, al otro, el otro, de que cantar. No, Martín Calle, de tres familias, ¿Qué te pasó? De tres familias. ¿Qué te pasó? ¿Sabes lo que pasa? Como dice Pacho, me pongo súper chavo. O sea, súper chavo. Por eso es que David Reynoso me decía que yo confundía a los Beatles con Menudo. Ya. Que ya no me viste así, o que no canto, que mantenga. Que me mantenga, entonces me debe comer a mi mami, a mi hija y a mí. Paola Farías, genio y figura para Revista Mariela, Mariela TV y para Telegrama. Gracias, Pao. A Pao. It's been a long day without you, my friend. Pao. A ti, mi amor. Dios te bendiga. Amén, a ti también. Gracias.